intenso movimiento en lo que refiere a este siniestro vial que estamos observando, protagonizado en principio por un motovehículo, como estamos observando. Allí hay una persona tendida en la cinta asfáltica, producto del arribo en principio para preservar su salud y que sea trasladada apropiadamente a cualquier nosocomio, ¿no? En principio derivada a esta persona. Estamos observando las dificultades que se presentan en función también de la transitabilidad. Vemos dos vehículos, un colectivo, en principio fluviales. Allí vemos la ambulancia también, que se ve impedida para llegar hasta este lugar. Bueno, tranquilo. ¿Cómo le va? Dígame qué pudo observar. Bueno, espérate. ¿Qué vio, señor? ¿Qué supo? No, había un camión estacionado en doble fila. Y pasó un auto y la rozó a la chica, la volcó. Así que parece que no es grave porque con conocimiento habla por teléfono y todo, así que esperemos que sea el susto nomás. Bueno, ¿se nota la dificultad del tránsito hasta ahora, Pico? Pero a toda hora, mijo, y la estacionada en doble fila acá es permanente. ¿Habría ocurrido eso porque un vehículo se encontraba en doble fila? Claro, estaba un camión descargando allá, en doble fila, y posiblemente la chica se abrió un chiquito y el auto la rozó. Pero lo peor que le cayó la moto sobre las piernas, ¿no es cierto? Así que ¿El auto siguió su curso? Se fue. ¿No advirtió la situación? Se fue. Y nadie vimos qué auto era. Le dimos el golpe nomás, ¿qué? Y el auto que ya... Y bueno... Una hora pico, ¿no? Mucha transitabilidad y un banco enfrente con un grupo de personas importantes. Todo el día es así, el banco, el canal, la panadería. Bueno, ahí estamos observando cómo fluviales y tampoco la línea de servicio de transporte urbano puede circular. Sí, nada. Tampoco lo que es la arteria contigua, ¿no? A esta, ¿no? No se puede transitar por Ramírez entre La Paz y Colón. Entre La Paz y Colón, efectivamente, sí. Y bueno, esperemos que no sea nada. Bueno, ¿qué pudo ver, saber? Breve nomás. No. Cortito. ¿Una apreciación? ¿Es vecina? Sí. ¿Qué opina del tránsito en esta arteria? ¿Malo, bueno? Un desastre. Bueno, la opinión de la gente, allí estamos viendo cómo se procede a trasladar a esta mujer. Señora, ¿qué pudo ver? ¿Qué sabe? Nada, recién llegué. ¿Usted es de la zona? Sí, acá, a una cuadra. ¿Qué opina del tránsito a esta hora? Es de terror. La verdad, es de terror. ¿No hay conciencia vial? No, ninguno tiene conciencia. Te cruzan, vos tenés que cruzar la calle, tenés que tener cuatro ojos. Yo los tengo, pero... Aparentemente un vehículo quedó en doble fila y esto perjudicó el tránsito fluido. Siempre, con los vehículos en doble fila pasa siempre. Nadie respeta nada, la verdad, nadie respeta nada. Vos tenés que tomar un colectivo y tenés que siempre bajar al medio de la calle porque hay autos parados en donde tienen que parar los colectivos. Es una vergüenza. Nadie respeta nada. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, allí también vamos a poder observar la restricción vehicular en lo que comprende calle Colón. Se ha producido por este accidente una extensa fila de vehículos, al menos hasta calle Nogoyá, por lo que podemos divisar desde aquí, desde calle Ramírez. Está bien el piso, nada más, no tengo idea. ¿Qué decía la joven? Estaba dolorida, así que no habló. ¿La rozó un vehículo? No sabría decirte porque le pregunté nada más cómo estaba y ahora la voy a acompañar al hospital. ¿La conoce? No. ¿Cómo manejamos hoy? Mal. ¿Se dificulta cuando andamos en motovehículo transitar en Paraná? Sí, mucho. ¿Falta de conciencia, responsabilidad vial? Por falta de educación.